El 7 de diciembre, Paola llegó en la mañana, como todos los días desde hace 13 años, a la escuela primaria David Gómez a cumplir sus funciones como intendente. Fue el último momento que la vieron con vida. Este 8 a mediodía, cuando sus compañeros docentes denunciarían su desaparición, la sorpresa fue mayúscula al descubrir su cuerpo en la cisterna de la primaria ubicada en la Quinta Norte y 12 Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente, lo queremos decir, o lamentablemente, al parecer ya hay indicios presuntamente de la aparición de ella sin vida aquí en dentro de la escuela, en una cisterna. Por supuesto, quiero decirlo con mucha claridad, con problemas que van a requerir del mejor desempeño de las autoridades para el esclarecimiento de este caso. Un elemento de Protección Civil informó que las labores de rescate del cuerpo se realizaron con el acompañamiento de familiares de Paola y sus compañeros de trabajo, y que fueron 2 horas las que tardaron en sacarla de la cisterna, la cual estaba casi llena de agua, así como del desalojo de la niñez que para esos momentos estaba en clases. Debido a que lo que corresponde a la seguridad, la integridad de las personas, pues sí, se tuvo que evacuar a todo el personal. Únicamente quedamos el personal que tenía que laborar. La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que se abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de feminicidio. En la escuela primaria David Gómez hay cámaras de seguridad. Sin embargo, una madre de familia lamentó que no funcionen. ¿Usted sabe si funcionan las cámaras de seguridad de la escuela? Tengo entendido que no. ¿No funciona? No. ¿Desde cuándo no funciona? Pues desde los últimos, desde la Junta General que no funcionaban las cámaras. Paola era una mujer de Venustiano Carranza de 36 años de edad, muy querida por la comunidad escolar y de madres de familia. Yo me puse en comunicación de los papás y preguntando si la habían visto, y todos me dijeron pues no, y ya les dije, yo buscaron en todas las escuelas, sí, y bueno, pero no hay nadie, a lo mejor se sintió mal o algo. No, pues no está. Y pues ahora que me comunico con su hermana y me dice, no, doña Lore, no sabemos nada, pues vamos a poner lonas, vamos a dar boletos, no sé, le digo, pero para que aparezca, porque ella nunca desaparece así de la nada. Por eso sentimos mucho lo que le pasó. Sentimos mucho lo que le pasó. ¿Usted la conocía? Sí, aquí está mi nieto en la escuela. Es muy atenta, muy servicial la muchacha. Daban la despensa, ahí está ella atendiéndonos. Igual para las juntas, tocábamos la puerta, igual ella, el acceso para adentro. Tal salón, sí, con tal maestra, sí, adentro. Muy, muy atenta la muchacha, muy amable. Ya, por eso es que todo el mundo lo siente. El supervisor escolar confió en que las autoridades esclarecerán los hechos, toda vez que la muerte de Paola causó conmoción entre las y los docentes, el alumnado y la sociedad. Llegó a este centro educativo, hay incluso compañeros que tuvieron contacto con ella, por supuesto. Ayer tenemos que hablar ayer en la mañana. No puedo precisar más, quedemos con estas generalidades, es la autoridad competente la que se va a encargar. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.